Cómo rotear Realme 9i, cuatro formas diferentes. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y con buena salud y en un estado feliz. Hoy les traigo un video importante que es cómo rotear el teléfono Realme 9i. Espero que les guste, pero antes de ver suscríbete al canal para que te llegue todo lo nuevo, si no seguiremos la explicación. Rotear un teléfono Android es un proceso complicado. En tal situación. Es muy difícil saber qué método se adaptará a su teléfono. Pero no tiene que preocuparse en absoluto, solo siga los métodos que se indican en el video y podrá rotear el teléfono inteligente Realme 9 y fácilmente. ¿Qué es rotear? Rotear Android simplemente significa darle a tu teléfono un superpoder. Una vez que rotee su teléfono, tendrá control total sobre su sistema Android. Después de rotear su teléfono, Puede instalar kernels personalizados, ROM personalizados, desbloquear su teléfono y eliminar aplicaciones preinstaladas. Pero antes de rotear su teléfono, es muy importante conocer las ventajas y desventajas de rotear un dispositivo Android. Pros o ventajas de rotear Realme 9i. Aquí hay algunas ventajas de rotear Realme 9i. Después de rotear, puede personalizar su teléfono según sus requisitos. Puede flashear ROM personalizadas. Los usuarios tendrán control total sobre el teléfono inteligente. Puede obtener fácilmente una copia de seguridad completa de su teléfono Android. Esto permite que se instalen aplicaciones y juegos no compatibles. ¿Desventajas o desventajas de rotear Realme 9i? Aquí hay algunas desventajas de rotear Realme 9i. Si rotea su Realme 9i, perderá la garantía de su teléfono. No podrá recibir actualizaciones del sistema del fabricante de su teléfono. Si omite algún paso mientras rootea, su teléfono puede estar completamente muerto. No podrá instalar actualizaciones OTA en su teléfono. Requisitos iniciales. Primero, cargue completamente el Realme 9i. De lo contrario, existe un alto riesgo de que se quede atrapado en medio del proceso. Asegúrate de que el cargador de arranque de tu teléfono esté desbloqueado. Ya he escrito un artículo completo sobre este tema. puede seguir nuestra guía para desbloquear el gestor de arranque en teléfono Realme. Instale una recuperación personalizada como TwRP para archivos Flash. Además, realice una copia de seguridad completa de su teléfono Android. Esta guía es solo para rotear Realme 9i. No intente este método en ningún otro teléfono inteligente. De lo contrario, su teléfono puede volverse inutilizable y muerto. Ahora que conoce las ventajas y desventajas de rootear el teléfono inteligente Realme 9i, pasemos directamente al proceso. Método 1. ¿Cómo rootear Realme 9i usando Magisk? El método raíz de Magisk es un método muy avanzado y más seguro. Y la mejor parte de este método es que recibirá la actualización de OTA y podrá usar las aplicaciones bancarias sin ningún problema. En primer lugar, descargue el último archivo de la aplicación Magisk, (Magisk.zip) Zip, en su teléfono. Luego cambie el nombre del archivo app de Magisk descargado con la extensión APK. Zip. Mueva el archivo zip de Magisk al almacenamiento interno de su teléfono y asegúrese de tener un software de recuperación dedicado instalado en su teléfono. Ahora inicie su Realme 9 y en el modo de recuperación TWRP presionando el botón subir volumen más encendido al mismo tiempo hasta que se desbloquee el modo TWRP. Haga clic en instalar desde la página de recuperación de TWRP. Ahora ubique y seleccione el archivo magisk.zip de su almacenamiento interno. Después de hacer clic en deslizar para confirmar flash, luego reinicie su teléfono. Una vez que su teléfono esté encendido, instale Magisk Manager app. Ha rooteado con éxito su Realme 9i. El segundo método, rotear Realme 9i usando SuperSU. Este método es el método de enraizamiento más común. Para este método. Necesitamos una recuperación twrp o cualquier recuperación personalizada. En primer lugar, descargue el último archivo zip de SuperSU en su teléfono. Luego, mueva el archivo SuperSU zip al almacenamiento interno de su teléfono. Asegúrese de tener un software de recuperación dedicado instalado en su teléfono. Ahora inicie su Realme 9 y en modo de recuperación. Haga clic en instalar desde la página de recuperación de TWRP. Ahora ubique el archivo SuperSU-ZIP de su almacenamiento interno. Seleccione el archivo ZIP y arrastre para instalar. Una vez que se complete el proceso de actualización, toque reiniciar sistema. Esto es: ha roteado con éxito su teléfono inteligente Realme 9i. Debe ver, rotear Motorola G Pure. El tercer método. Rotear Realme 9i sin PC usando KingoRoot. Si está buscando un método que no requiera una PC, KingoRoot es la mejor opción para rotear Realme 9i sin una PC. En primer lugar, debe descargar la última versión de KingoRoot App. A continuación, vaya a Configuración, luego a Seguridad y luego a la opción Habilitar fuente desconocida. Instale este archivo APK en su teléfono. Ahora abra la aplicación KingRoot y haga clic en el botón One Click Root. Su teléfono puede reiniciarse varias veces, así que no entre en pánico. Espere unos minutos y deje que el proceso se complete. Eso es bastante. Cuarto método. Cómo rootear Realme 9i con PC. También puede rootear Realme 9i con la ayuda de este software, así que sepamos cómo. Primero, descargue e instale OneClickRoot en su PC barra laptop. Ahora ejecuta este programa. Luego conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB original. Una vez que se detecte su dispositivo, toque rotear ahora. Eso es todo. ¿Cómo verificar si Realme 9i se ha roteado con éxito? Si desea verificar el estado de la raíz en Realme 9i. Siga los pasos que se detallan a continuación. En primer lugar, descargue la aplicación Root Checker de Google Play Store. Luego abra la aplicación, haga clic en Verificar raíz. Ahora, aquí verá el mensaje Felicitaciones. Root Access está correctamente instalado en este dispositivo si su dispositivo se ha rooteado con éxito. Al final del video, les agradezco por verlo y nos vemos en un nuevo video.